la sección de deportivos del Salón de Ginebra con el nuevo Seat León Cupra. Está disponible en dos niveles de potencia, 265 y 280 caballos. Con una unidad de estas últimas, el piloto Jordi Gené ha logrado bajar de los 8 minutos en el mítico circuito del Nordschleife del Nürburgring. Todo un récord para un tracción delantera. Bueno, estuvimos desarrollando, aprovechando que en Nürburgring, en el circuito Nordschleife, se hace mucho desarrollo de coche, pues aprovechamos para una de las tres áreas que nos permite el coche personalizar, el área Cupra, pues ir a buscar performance, ir a buscar la vuelta más rápida posible. Sabíamos que teníamos un coche muy rápido, teníamos la referencia del anterior récord, que era 8.08, y la intención era ver hasta dónde podíamos bajar este tiempo. Esto se consiguió bastante rápido, de bajar ese tiempo, pero luego el objetivo era conseguir que el coche hiciera un tiempo muy, muy chulo, para decirlo así, ¿no? Y bajar de los 8 minutos. Y esto es lo que realmente nos puso las cosas mucho más difíciles. Porque es un circuito muy difícil de memorizar, donde hay mucha gente, hay muchísimas curvas muy rápidas. Pero bueno, el coche se portó de maravilla y el tiempo que conseguimos, pues lógicamente estamos muy orgullosos. Siguiendo los pasos del Renault Megane Sport R26R de 2008, Opel presenta una versión extrema del Astra OPC, el Astra OPC Extreme, un coche derivado del que compite en el campeonato alemán VLN. Barras antivuelco, dos plazas y llantas de carbono son parte de una radical cura de adelgazamiento que reduce el peso en 100 kilos. Sigue montando el mismo motor, 2 litros turbo de 280 caballos del OPC normal. Una de las grandes novedades del segmento de los deportivos en este Salón de Ginebra 2014 es la tercera generación del Audi TT. Ahora parece que los diseñadores de la casa de Ingolstadt se han inspirado en la primera generación de este deportivo tan característico. Si os fijáis, la parrilla presenta un nuevo diseño de single frame mucho más anguloso y menos redondo. Una berlina derivada de un coupé que a su vez deriva de otra berlina. El Serie 4 Gran Coupé es una declinación de cuatro puertas del Serie 4 D2, un modelo que nació a partir del Serie 3. Con ello, la familia Serie 3 y Serie 4 crece hasta ofrecer nada menos que 6 carrocerías distintas: 3 berlina, 3 GT, 3 Touring, 4 Coupé, 4 Cabrio y 4 Gran Coupé. Una estrategia muy similar a la que Audi lleva haciendo desde hace más tiempo con los Audi A4 y A5. El Lexus RC 350 F Sport es un acabado deportivo con una mecánica de V6, 3,5 litros y 310 caballos. Se trata de una especie de paquete M en BMW o paquete S-Line en Audi, pero en Lexus. Su estética es casi idéntica a la del RCF con motor V8 de 5 litros y 460 caballos. El coupé derivado del Golf recibe un ligero lavado de cara. 6 años han pasado desde que Volkswagen relanzara este concepto que presentó en los años 70 con el primer Sirocco y que continuó en los 80 con el Corrado. Faros, parachoques y llantas se encargan de actualizar el diseño de uno de los compactos más atractivos del mercado. La versión R gana 15 caballos al recibir el mismo motor que el Seat León Cupra con 280 caballos. Por último, en el segmento de los deportivos tenemos al nuevo Clase S Coupé, con este poderoso frontal que recuerda a los CLA y CLS. La trasera, sin embargo, no nos gusta tanto. Tiene un cierto aire que podría llegar a recordar al Renault Laguna Coupé.